Acabamos de terminar la sexta reunión de la Comisión Bicameral de Control, Monitoreo y Fiscalización de las Emergencias de la Provincia de Buenos Aires, que fueron votadas por unanimidad en diciembre de 2019. Una vez más, como marca la ley y nuestra responsabilidad de gestión e institucional, estuvimos dando nuestra visión, nuestro parecer de las acciones que hemos llevado adelante durante todo 2020 y durante estos primeros tres meses de 2021, obviamente con un énfasis fundamental en la cuestión sanitaria. Estuvo nuestro ministro de Salud, el doctor Daniel Goyán, explicando la situación epidemiológica de nuestra provincia, la situación del sistema sanitario, el avance del plan de vacunación más grande de la historia de la provincia de Buenos Aires, y luego yo completé con un repaso de todas las actividades y políticas y medidas de carácter económicas, sociales y de distinta índole que llevamos adelante en la provincia de Buenos Aires. Esta es una actividad que se debe llevar adelante porque lo marca la ley y porque además es nuestra forma de vincularlos mucho más directamente con los integrantes del Poder Legislativo. En este marco hemos recibido algunas preguntas, algunas consultas, algunas reflexiones de los integrantes de la comisión de otras fuerzas políticas de la oposición. Hemos dado una respuesta clara y contundente porque, como dijo varias veces nuestro gobernador, es nuestra misión, además de las misiones propias del Poder Ejecutivo, de la gestión de la pandemia, de la gestión económica, social, sanitaria de la provincia de Buenos Aires, dar explicaciones al Poder Legislativo en un trabajo mancomunado, porque sabemos que necesitamos tener un vínculo cada vez más aceitado para poder aprobar las leyes que son tan necesarias para poder transformar nuestra provincia.